C5 en información de la causa, los datos Gustavo Silvestre. Así llegaba Alberto Nisman a la República Argentina el 12 de enero del 2015 a las 8:35 de la mañana. Así llegaba el fiscal Nisman a nuestro país. Así se va viendo cuando comienza a descender material registrado por las cámaras del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí se lo ve con esta valija de mano avanzar hacia las casillas de migraciones al fiscal Alberto Nisman. Allí busca el ingreso a las casillas de migraciones, se dirige hacia uno de los puestos, pasa por debajo. Muy apurado en todo momento el doctor Nisman, dato a tener en cuenta. Allí avanza ya detrás de las casillas de migración. Detengamos allí la imagen. Detengamos allí la imagen de este material exclusivo, primero en C5N, sobre la llegada de Alberto Nisman a la Argentina. Por un instante posemos la mirada en esta persona que avanza detrás. La persona que avanza, que tiene, a ver si la avanzamos con el material. Allí, detengámoslo de nuevo. Detengamos la mirada sobre esta persona. Esta persona que está esperando a Alberto Nisman en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que va a ser clave para la investigación judicial. ¿Quién recibe a Alberto Nisman en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza? Seguimos viendo el desarrollo de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que van a ser vital para el esclarecimiento de esta causa judicial. Allí sigue Alberto Nisman en el recorrido habitual. Todavía no pasó la zona de aduana. Está buscando la cinta transportadora. Allí hace una consulta a un personal. Le indican el lugar. Muy apurado se lo ve al doctor Nisman en todo momento. Allí avanza hacia la cinta transportadora. Le están indicando el vuelo de la llegada. O seguramente, ¿dónde ir a buscar los carritos? Sí, 8:35 de la mañana, el primer registro de horario del 12 de enero pasado y la visualización de una persona que la justicia investiga ahora quién recibió aquel 12 de enero, 8:35 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al doctor Nisman. Seguimos con el desarrollo de las imágenes, reiteramos, las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Nisman arribando a las 8:35 del 12 de enero. Buscando ahora y esperando. Allí está, ya con un carro de los que habitualmente se utilizan para esperar las valijas, al costado de la cinta transportadora. El doctor Alberto Nisman. Ahí está. Empieza a sacar el celular en varias oportunidades. Observen este movimiento. En varias oportunidades, gestos de mucha rapidez. Así comienza a ver las valijas que pasan. Habla por teléfono. Primer llamado que hace. Vuelve a guardar. Busca papeles. Vuelve a sacar el celular. Marca números. Habla nuevamente. Segunda oportunidad que habla. Allí se lo vemos. Segunda oportunidad que habla el doctor Alberto Nisman por teléfono. O está escuchando, tal vez, mensajes. Y por días son las llamadas que está investigando la justicia. Bueno, porque obvio, siempre la doctora Fein. Ahora tenemos en imagen y el contenido de las llamadas que se están analizando, porque lo explicó la fiscal de la causa, por lo menos 5 días antes de aquel momento, 8:35 de la mañana, en estas primeras imágenes, material exclusivo de C5N, cuando el doctor Alberto Nisman llegaba a la Argentina. Mira los mensajes, seguramente, corrobora, guarda varias veces y saca papeles del bolsillo interno. Busca con la mirada allí, mira la hora, vuelve al teléfono, una vez más, tercera vez que
que vuelve, vuelve a guardarlo, movimientos muy nerviosos en la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza del fiscal Alberto Nisman. Allí una primera valija. Atención con el dato de las valijas, no es un dato menor, ¿eh? Son varias las valijas que retira de la cinta, digo porque él estaba de vacaciones. Esto demuestra de largas vacaciones. Y atención allí, a ver si podemos parar la imagen. Allí aparece en escena nuevamente la persona que lo va a recibir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hoy por hoy vital también para la investigación judicial. Acaba de decir la fiscal del caso, la fiscal Fein. Todas aquellas personas que tuvieron, por favor, las necesitamos identificar. Acá tiene la fiscal Fein, en este material exclusivo de C5N, una persona que puede ser vital para la causa. La persona que recibe en Ezeiza al fiscal Alberto Nisman. Que se lo ve por primera vez a las 8:35 de la mañana, sí, cuando tiene ese contacto con el doctor Nisman, que aparece nuevamente en escena, en otro lugar ya del sector Arribos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, precisamente en ese lugar cuando ya el doctor Nisman, ahí está, y ahí ya tiene se saluda, un contacto. Ahí lo saluda, le da un beso y le pone la mano derecha sobre el hombro izquierdo del fiscal Nisman. La persona que lo recibe en Ezeiza. Y en la reconstrucción que pidió la propia doctora Fein de las primeras horas del doctor Nisman, analizando sus comunicaciones, es el puntapié, es buscar a aquella persona, que aquí está el video, que aquí conocen en este material exclusivo que adelantó Gustavo Silvestre en C5N, que se lo ve en un traje oscuro, de una camisa blanca, que se acerca en un primer contacto, que después muestra conocimiento con el doctor Nisman, sí, porque obvio, lo saluda y hasta le da un beso y una palmada como se observa en el brazo izquierdo. Allí carga otra valija, son tres aproximadamente grandes valijas, demostrando que iba por un periodo largo de vacaciones y la vuelta apresurada, esto ya está en la causa, sigue charlando con esta persona. Persona charla, que no declaró todavía, no, no, que no, no pasó por la fiscalía. Espera las valijas, falta una todavía.